Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Una vez más aquí con el prototipo territorio viajador nacional e internacional. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo una vez más por este tremendísimo programa, el Show de los Grandes, que cada día está mucho, cada sábado está mucho mejor. En vivo, con un calor tremendísimo, casi así en la temperatura, señores. Pórtense bien, si no pueden salir, si no van a salir, quédense en la casa tranquilo. Porque definitivamente este calor no está nada fácil, oficialmente, señores. Y dando la bienvenida aquí al señor Roberto Rojas, próximo candidato a diputado a la capital del mundo, Nueva York, de Ultramar, que está trabajando, que trajo muchos materiales desde la República Dominicana de Cotuí Fantino, donde él nació y donde se ha criado parte de su vida. Y ustedes van a conocer, atención Cotuí, 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 oficialmente. Gracias Padre Celestial por tu darnos un día más, por darnos un sábado más. Este es tu programa, Señor. Grande tú eres el más grande del mundo. Hiciste el universo, hiciste la tierra, es el dueño del oro y la plata, el único, Señor, tú. Todo lo que tú hagas está bien, Señor. Todo lo que maldicen la gente y todo eso, le deseamos que Dios lo bendiga cada día más. Porque hay mucha envidia, hay mucha cotorreo, como dicen, señor. En este término vamos a hablar, como dice un pastor por ahí. Pero en realidad tú sabes cuáles son tus hijos. Y este corazón que yo tengo aquí es tuyo. Simple y llanamente, mi Dios. Roberto Rojas. Saluda a tu público. Buenos días a ese público que extrañaba a esta figura, la belleza del Show de los Grandes. Van 3 minutos. Compadre, usted me dio 2 minutos. Déjeme acortar por lo menos 2 minutos y 2 segundos. Porque esa audiencia me escribieron que me hacía falta. Ok, usted lo dice ahorita también. Este rostro y eso, y compadre, ¿qué le hizo su esposa cuando usted dice así? Compadre, pregúnteme. Próximo candidato a diputado. Contente con esa pregunta. Porque después van a decir, pero también eso no es una. Porque la fundación viene desde cuando, desde el 2001, por ahí venimos trabajando con la fundación. Y es hora ya. Gracias a Dios. Que lleguen los verdaderos representantes de nuestra comunidad. Qué bueno. Tuvimos Fantino, sí, más tarde le vamos a dar detalles, informes de todas las cosas. Padre, vamos a ver al pastor de Miami que le manda muchos saludos. Ah, sí, nuestro hermano Alejandro Cruz. Adelante. De la ciudad de los cocodrilos. La ciudad del sol. Los cocodrilos, hay mucho, todo mucho. El mundo tiene en Miami la casa cerrada. Sí. En los lagos, en los lagos. Con su malla, claro, cuando se le aparece un cocodrilo tocando de la puerta. Vamos a Miami con nuestro pastor, nuestro hermano Alejandro Cruz. Alejandro Cruz, bendiciones. Ahí consiguió un anuncio, compadre, él también, porque para que alimente su iglesia. Él va a conseguir varios. Ya le dieron uno aquí en Nueva York. Sí, Dios provee. Lo llamaron. Dios provee. Adelante. Dele adelante con nuestro hermano Alejandro. Gracias, mis hermanos, mis amigos. Show de los Grandes. Roberto Rojas, Lil Santana, Frank Girón. Aquí estamos desde los estudios sin paredes de Tele Radio Cocobrío para compartir desde Davie, sur de la Florida, la palabra de hoy, que es valentía, valentía, palabra de poder, de amor, para atesorar allá arriba. Pero antes, mis queridos amigos, les tengo un regalo muy bonito, muy valioso, para revitalizar su cuerpo entero con estas hierbas 100% naturales que componen el combo de vida del doctor José Augusto Nahar. Miren, combo de vida, un regalo que bendice
para desparasitar y desintoxicar los intestinos. Ahí está. Llama ahora mismo al 212-928-1250. 212-928-1250. O visite a San José Fucente, que está allá en Broadway, en el 4069 de Broadway, casi esquina 172 en el Downtown Manhattan. Recuerden, 212-928-1250. Ahora mismo llamar y adquiera. Si usted ha venido sufriendo durante muchos años de estreñimiento, le dice adiós con el combo de vida. Ahí está. Este es el regalo que me dice. Y el otro regalo es más grande. Oye, oye, oye. Para todos los amigos del show de los grandes, Fran Girón. Este producto tiene más de 15 años y aún mantiene su precio original de $99.99. Más de 15 años y todavía no le ha subido nada. Su precio está intacto y su eficacia sigue también muy eficiente para mejorar el estreñimiento y para que te sientas como un muchachito cuando tú te dan combos de vida. ¡Ay! Bueno, pues, amigos, aquí está la palabra que es valentía. Valentía quiere decir sin miedo, con Dios. Con valentía mantengo mi firme, mi fe en Dios. Sin miedo, ¿eh? Con valentía mantengo firme mi fe en Dios. Ser una persona valiente no significa que nunca sienta temor, pero sí significa que no me detengo o me desanimo por mis sentimientos temerosos. No me juzgo a mí mismo por sentimientos, pero me niego a sucumbir ante ellos. Mi valentía viene cuando me apoyo en mi conciencia, en el momento presente, en lugar de huirle o apartarlo de mí. Si tengo sentimientos de evasión o timidez, me rindo ante el Cristo en mí, la perfección de Dios que se expresa de manera única como yo. Confío en que esta presencia me dará el valor para ser fuerte sin importar los obstáculos que enfrente. El Cristo en mí es mi guía y mi protección, es mi seguridad. Es el origen de mi valentía y me mantiene firme en Dios, sin miedo. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Oye, te repito, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No, Dios te da poder, Dios te da amor, Dios te da dominio propio para que andes sin miedo. Con Dios. Así que gracias a todos mis amigos y recuerden que hoy aprovechen este regalo maravilloso para optimizar tu salud, el combo de vida del doctor José Augusto Nar. Para el show de los grandes, desde Debbie, sur de la Florida, Alejandro de Jesús Cruz Magnate, conexión sagrada. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Stephanie Constanza y te invito a que sigas mirando en la capital del mundo, New York, el show de los grandes con Roberto Rojas y Fran Girón. Lo mejor. Ay, qué bueno, Stephanie Constanza. Tírame la foto de Stephanie Constanza ahí. Que es una muchacha que está pegadísima en la República Dominicana, gracias a Luis Medrano. Ay, Dios mío. Ay, el traidor. Sí, el traidor. Debe estar sufriendo que la traicionó a ella. Ay, Dios mío, señores. Qué bien, ahí está Stephanie Constanza oficialmente, señores. Tremenda mujer, un merengue encendido que tiene Luis Medrano. Felicidades para ti, que un trabajador, el único empresario que hay en la ciudad de Nueva York, en República Dominicana, y dueño de Puerto Plata. Él es el único. Ese que nos mandó una invitación, cuando usted quiera, nos va a pagar usted públicamente, se lo estoy diciendo. Usted puede pasar por allá a buscar a Luis Medrano, como usted va de que para diputado, usted va allá y pone una cosa de la fundación y Luis le ayuda. Déjelo ahí. Me está diciendo eso cuando yo llegue allá, que venga y no me. Pero meca, usted me tiene que buscar el video de este programa. Mira lo que dijo Fran Girón. Y él lo ve allá, eso no es ningún problema. Estoy muy pausado hoy, usted me está provocando. Estoy provocando. Es que yo estoy muy tranquilo. Bueno, para decirle, señores, lo único que va a pasar es el nuevo Encanto Restaurant y 170, señores. Me pusieron una nota ahora, señora, aquí la dirección de aquí del show. Quiero decirle que el nuevo Encanto Restaurant en New Jersey, Parenson, 476 21 Avenida, 973-278-0089. El menú completamente variado, compadre. Y la
todo es variado, todo allí es la especialidad cazuela. En sancocho, mondongo, pescado frito, muy bueno, la chuleta, viernes, día de cazuela. Cazuela. Exactamente. Los viernes, ahí usted va a disfrutar, señores, oficialmente lo que es. Me mandaba una foto ayer a mí. De la cazuela. Y usted se sienta de espalda para la puerta, para que nadie lo vea. 170 euros power, señor, me quedan 12 minutos para seguir hablando. 170 euros power, 25 West de la 170. Ahí está mi gran amigo. Usted no saluda a Mejía. Mejía ahora le hicieron una entrevista tremendísima de los mofles y te mandó un saludo en la entrevista que se le hizo. Mejía, de los catalíticos. Mejía es el mecánico más. Ingeniero. Graduado a la universidad. Ingeniero, o sea, estoy hablando mecánico. Uno de los que tiene los talleres mejor equipados y más experimentados en nuestra ciudad o nuestro condado del Bronx, porque ahí vienen de todas las partes a arreglar su carro. Eso sí, verdad. Ahí usted va y usted ve carro de hostel, conérico, porque usted entra ahí y usted no tiene que salir a ningún lado. Mira, allí está mi donde está. Entra a ese taller, ahí está el repuesto, ahí está todo. Y además tiene que decirle, André, una bujía, ahí va André. Y la lleva. Bueno, saludos para Lilibet, que está para Francia. Anda para Francia. ¿Cómo? Señores, como dijo el compadre, eso está a la 170, a una esquina de Girón, 25 web, teléfono 718-681-1044, oficialmente, señores. Qué bien, eso está muy bien, oficialmente. Y ya Kinfu, compadre, tenemos aquí Kinfu, la comida caliente. Kinfu Supermarket. Kinfu Supermarket. Tiene la comida para usted, Kinfu. Nada más tiene que llamar a Kennedy. No, usted llega temprano, agarra su carro para entrar su compra, lo parquea ahí y va y come. Puede comer allá adentro ya. Sí. Después que termine de comer, hace su compra tranquilo, sin prisa, llena su carro y ahí viene también un asistente y le ayuda a desmontar todas sus cosas y montársela en el taxi de Kennedy Radio Dispatch. Compadre, usted ha aprendido mucho. Compadre, ni moza la para. Ni... Improvisa como yo. Ah, sí, tú, mira, mira, mira el videito de segundo. Me quedan 9 minutos, dale, rápido. Ay, la cocina caliente de aquí, de Kinfu Supermarket, encendida, señores. Qué bueno, o sea, cocina caliente, la calientísima, calientísima. Oficialmente, señores, qué bueno. Disfrute la comida caliente. Y ahora traen más, señores. Mire, mire qué bonito ese mofongo. Ay, camarones. Ay, qué delicioso, señores. Ese arroz con camarones. Muy delicioso. Ay, chichi. Qué bueno. Bueno, señores, sí, la comida caliente ya, señores, ya en Kinfu Supermarket. Allá fue Fátima a comer en... a Foma Chipi, que compró 20 galones de aceite que se le habían roto ahí para mandarlo para ahí. Lo compró allá y se lo dieron un precio baratísimo allá al señor David Batista. Pero mi qué patrona bueno. No me llamó a mí, no llamó a su asistente para mandar a buscar ese aceite. No, usted estaba fuera cuando eso. Oye, yo estaba fuera. Sí, ah, estaba fuera. Por eso fue que vi una llamada perdida. Uh-huh, oficialmente. Se perdió la llamada en el camino de... este empleado que todavía no ha puesto a ejercer su trabajo. Bueno, señor, aquí tengo una... ¿Dónde están los amigos? Me mandaron este video ahora, compadre. ¿Usted sabe dónde es? Los amigos, yo sé dónde están. En la 163 y Sanico, ahí están mis amigos restaurantes. ¿Los míos? Sí. Vamos a ver ese video, mire, mire ese video, compadre. No, señores, eso ahora, es... Mire, el que es sospechoso y el que es malamañoso se le nota en la mirada. Sí, sí. Ese camacho se ve la cara de gato que tiene. Y, a ese, y nada más atacó ese porque ese que le manda fuego y que lo ataca, que le dice ladrón, ladronazo. Compadre, mire si usted puede ayudar
a esta gente que están ahí de un cuartel de la policía. Hable con el presidente. De la policía, que después me metan preso. Adelante, maestro. Mire esto ya. Cuartel del Cedro de Miche. Tío Pepe, cuéntanos un poquito de la historia de este cuartel. Bueno, la historia de este cuartel, acuérdate que yo nazco en este pueblo y soy originario, oriundo de este pueblo, y en los últimos años hemos sufrido la inquietud, como la están pasando nuestra policía, que son la seguridad, que son la parte social de la comunidad, y yo he enfrentado eso muchas veces, grabando, tirando fotos, porque Naomi, mira cómo está esto, esto no es posible. Pasen para acá adentro. Vamos allá. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Qué dice la autoridad? La ley y el orden. Mira qué cocina. O sea, bueno, no es posible que nuestras autoridades... Haciendo el esfuerzo, que yo soy testigo, pero grabe por aquí. Mira cómo está esto. Los lugares inadecuados y para mí, como ambientalista, ecologista y que me gusta la igualdad para todos, sufro esto en carne propia. Cómo están ellos pasando, la que no es posible. Tío, pero ¿y dónde entonces los reclusos, guardan los reclusos aquí? En caso no tener, llevarlo a Miche, creo que... de aquí a Miche, okay. A Miche, porque no hay manera, ya puede ver cómo está esto. Pero yo misma aquí me llevo una hoja de sindesa. Bueno, si a mí me toca atacar, yo le doy con el pecho y me lo llevo. Ay, caramba, pero tenemos que hablar con las autoridades. Hay que hablar con un llamado a las autoridades. Hacemos un llamado a la provincia que, por favor, que tomen carta en el asunto. No, a Chu Vázquez, el ministro de Interior y Policía, y Alberto Pérez, el director de la Policía Nacional. El tío Pepe está por aquí, le está haciendo un llamado que vengan urgentemente, porque ya no es de que cuestión de que vamos a de un día, sino urgentemente a tomar carta en el asunto. Mira, Naomi, comeje, miren cómo está esto, miren. No, y estos muchachos. Estos muchachos no se merecen trabajar bajo estas condiciones. De verdad que tenemos que mejorar esto para la comunidad, para la seguridad. Ese es un video importante en un sentido, y en el fondo, a mí en lo personal, no me gusta difundir esos mensajes, porque nosotros, los embajadores de nuestro país, somos los que debemos engrandecer nuestro país, difundir la cosa positiva y eso, pero en verdad ese video es bueno que se dé a conocer a las autoridades, porque no es algo... Yo creo a Chu. Agradable. Llamarle a Chu la atención, porque Chu vaya a resolver. Justo que esos policías tengan ese... esas condiciones, wow, tan precarias en su lugar de trabajo, debe haber un poquito más de respeto y de equidad con los policías, aunque ellos tienen un proyecto que están reparando todos los cuarteles. Yo soy testigo de eso, yo pasé por varios cuarteles cuando estaba allá ahora y vi muchos que estaban tumbados, que lo habían destruido, habían puesto el destacamento al lado y están en construcción. Eso es algo que el gobierno lo está haciendo, y recuerden también que debemos ser un poquito justos. Es algo que viene ya de con anterioridad, esa destrucción de esos cuarteles. Porque siempre hay que estar gobernando y que se le pega todo. Lógico. Ahora se ve y se ve como que el gobierno, pero eso no tiene 2 años. Sí, pero es Chu que tiene que tomar eso medidas. Eso tiene 2 años. Mire usted, hablarle... usted tiene 48 años. ¿En qué? Y mire, y no sé, ¿y cuánto tiene que tienen esa tabla pegada ahí? Y mire cómo están destruidas. Vamos al cambio, hombre. Usted tiene 48 y está nuevecito, mire. Este compadre sale... No,
no invente con otro supermercado. Kifun Supermarket es la llave de la economía. 256 y de la 167 Street, Bronx, New York, casi esquina Morris, en el Bronx. Ahí está la llave de tu economía, donde te rinde más tu dinero, donde te rinde más tu chelito. Sí, Kifun Supermarket, el único supermercado de verdad, el único supermercado que sí sabe lo que es el mejor producto fresco, acabado de llegar de la República Dominicana y otros países. Kifun Supermarket, no invente con otro, no, dile no a otro supermercado, porque este es el único Kifun Supermarket que tiene de todo. Visítelo, vaya ya al 256 y de la 167 Street, Bronx, New York. Gracias a David Batista, gracias a Fernando Batista. Kifun Supermarket, el mejor supermercado. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York, y su presidente, Roberto Roja. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. En la clínica dental del Dr. Juan Collado les ofrecemos odontología general y cosmética, en especial implantes. Disponemos de un sistema de implantes de lo más actualizado en los Estados Unidos. En fin, todo lo que usted necesita para una dentadura saludable y radiante. Soy el Dr. Juan Collado. Estoy a su servicio en la ciudad de Nueva York. El Dr. Collado dijo ya, el dolor de muela ya se va. Fama Shipping. Entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana, el Caribe, Centro y Sudamérica. Ofrecemos el mejor servicio a los mejores precios, con un especial de cajas de 3x2, alquiler de contenedores, vehículos, mudanzas. Son de los servicios que te brindamos. Ahora con servicio desde Houston. Fama Shipping, orgullosos de ser dominicanos. Sí, continuamos con el Show de los Grandes, su programa de todos los sábados. Y tenemos nuestro hermano Germán Batista, pero te sabes, estamos en el aire, Germán Batista. ¿Dónde está Germán? Míralo ahí, Germán Batista. Póngalo a hablar. No, no es que estamos en el aire, que yo estoy viendo el programa, ¿me entiendes? Ah, tú ves. Sí, sí. Y tú sabes quién me acabó de llamar ahora, Roberto Rojas y Frank Girón. ¿Quién lo llamó? Mi amigo. Mi hermano, tu amigo, tu hermano, el representante del consulado en Haverstraw, Radamés Abreu, que está viendo el programa. Ah. ¿Y cómo sigue mi hermano Radamés de salud? ¿Está bien? Bueno, pídale que dé una llamadita a su programa cuando usted ponga los números de teléfono. Ponga el número, Vito, cuando sea posible. Me alegro que Radamés esté mejor, saludable. Le echamos sí. Mil bendiciones. Radamés Abreu, sí. Un hombre sí. Bueno. Sí, tiene que estar bien y un comunicador también. Sí, Radamés, cuando tenga tiempo, llama. Sí, le sacaron un par de litros de los pulmones, de agua de los pulmones. Wow. Ya tú sabes. Y aquí para adelante ya el bata nuevo, renovado. Es que no se puede tomar mucha agua, sino 8 vasos. O sea,
el hombre estaba que no podía respirar, pero ya gracias a Dios está en perfectas condiciones. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Lo bueno tiene que perdurar por mucho. Sí. Y él le dice que le da las gracias también a Kennedy Radio Dispatch por el apoyo que le está dando al programa Registro Semanal que se transmite en su canal hermano Dominican View. Dice él que muchas gracias y que se le quiere. Siempre, siempre vamos a hacer un soporte para nuestros hermanos. Bendiciones, Radamel, que Dios me lo siga bendiciendo en grande. Fran Girón, está anotado, el día 30 te esperamos en la actividad en la cual viene el director de pensiones y jubilaciones del gobierno dominicano, día 30, que viene siendo el próximo sábado, a las 3 de la tarde, y tú estás invitado. Así diga que la dirección, 228 IS, entre tercera y segunda, en la 125. Correcto. Invitado no, porque yo soy del círculo de locutores. Correcto. Vamos a pensionar los locutores viejos. Frank Herón dice que no tiene edad de eso todavía. Bueno, yo tenía 27, pero como van a dar pensión, ya yo aumenté a 62. Bueno, pues muchas bendiciones. Oye, bendiciones, gracias, hermano. Hermano, una pregunta. Rubén Darío Ponte me pidió una carta para llevarla al Círculo de Locutores para allá. Y aquí de Nueva York. Haré otra cosa, olvídate de eso. Es directo con el director general de pensiones y jubilaciones, hermano. ¿Y quién es el presidente del Círculo de Locutores? ¿De quién le estás hablando, Germán Batista? No estoy preguntándolo a usted, estoy hablando con Germán. Pero es que él me nombró a mí vocero de él. Oh, ok, está bien, answer. Retiro lo dicho. Cualquier pregunta para llegar a él, hay que preguntarle a mí primero. Acuérdate que yo fui relacionista público del Círculo de Locutores. Ok, pues hermano, lo puede nombrar de nuevo a usted. Sí, Fran, usted tiene que estar allí porque ya usted ha trabajado demasiado. Usted ha trabajado demasiado. ¿Y qué pasó con el micrófono de Fran? ¿Está apagado por casualidad? No, me escucho. Estaba escuchando a ustedes, pero nada, para adelante, que Dios me lo acompañe siempre. Bueno. Gracias, hermano. Gracias por llamar. Ok, que Dios te bendiga, hermano. Bien, suerte. Radamés, mejórate pronto, Radamés Abreu. Okay. Mil bendiciones para Radamés Abreu, nuestro representante en el consulado de Hamilton. En Hamilton. Que Dios ya nos lo puso al 100% de nuevo. Y a Ramón también. Para seguir elaborando, una persona que la comunidad lo necesita. Mil bendiciones, hermano. Un placer. Gracias por llamar. Dios lo bendiga a los dos. Amén, gracias. Amén. Parece de Hollywood. Wow, mira, hasta mis amigos reconocen lo bien que nos vemos. Gracias. Qué hermano. Momento. Bueno, señores, recuerden que nosotros estuvimos por el país inaugurando un nuevo local de nuestra Fundación Solución Nacional en nuestro querido pueblo Fantino Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez, de donde somos oriundo, los queridos y unidos hermanos Rojas. Ahí ven el local de la fundación. Ahí está ese ilustre y buen mozo personaje hablando. Mire, secretario, mi hermano mayor de todos, representante de Esperanza, la que está en el medio. Ahí estuvo el alcalde, Gaby Chico Padilla. Chico lindo, ¿no estuvo ahí? Sí, el alcalde Gaby Padilla de nuestro municipio de Fantino. Estuvo el viceministro de la presidencia, Ovi Saldívar, que es de nuestro pueblo. También estuvo presente. Estuvo presente el presidente del PRM allá en nuestra provincia. Estuvo también el presidente de la Liga Ñada de Fantino, nuestro hermano y amigo Luis Medina, y todos nuestros hermanos estuvieron ahí dándole inicio. Apoyo. También quiero darle la gracia a toda la prensa. Estuvieron por allá, estuvo Telemicro, Canal 4. Honestamente recibimos un apoyo masivo del pueblo, la prensa, todos los amigos que se enteraron de que iban a inaugurar. Y honestamente me sorprendieron muchos amigos, como Manuel Ruiz de Telemicro, me mandó la representación de Telemicro allá
a Fantino, una sorpresa. ¿No le pagó el pasaje a Manuel Ruiz? ¿Eh? No la hacía. Manuel Ruiz no fue, mandó a alguien de Telemicro allá. La vecina chimosa está aquí, al lado. No, chimosa no. Ponga los videos para que la gente, si quiere ponga alguno con audio para que está escuche. Está supuesto yo estuviera ahí en esa negocio. Exactamente, para que alguno escuche. A usted no lo dejan ahí, compadre, la comadre no lo deja ahí a usted, tranquilo. Va a seguir. Pero, adelante. Pero la verdad le estoy diciendo al público y al mundo. La comadre no lo va a dejar ahí a usted. Pero... ponga los videos para que... para dos tipos de público. Y nos fuimos con la segunda vocal. Y gracias a toda la prensa, Raúl de Telemicro, Canal 4, toda la prensa. Y disculpen al que no mencione, a nuestro representante de nuestra fundación, de diferentes provincias que están aquí. Yo sé que tiene mucho rato aquí. Miren, los que están por los lados, por favor, hombres y maestros, pónganse para el frente. A todos los representantes de nuestra fundación que hicieron presente aquí, también quiero hacerles una reseña a nuestra fundación. Quizá muchos fantinenses dirían, pero si ellos tienen local en Esperanza, si ellos tienen local en la capital, si ellos tienen local en Montecristi, si ellos tienen local en La Romana, si tienen local en Elías Piña, yo sé que hay muchos que dicen, pero bueno, ¿y por qué el Fantino no tenía? Se preguntan eso, yo sé que muchos están preguntando, no, el Fantino no tenía. Dice un refrán que el trago bueno se sirve de último. Nosotros comenzamos a implementar por toda la provincia, por toda la geografía nacional, dar a conocer nuestra Fundación Solución Nacional. Y en toda esquina del país tenemos una incidencia y algo que se puede decir de la Fundación Solución Nacional. Solamente lo voy a mencionar algunas. Nosotros no somos el jabón. Ni familia tenemos allá. Vayan al barrio La Fera, jabón, el play que está en ese barrio lo hizo la Fundación Solución Nacional. Dirían ustedes, ¿qué buscan los Rojas en Esperanza y Mao? Pues estos tipos tan locos. Tienen un pueblo chiquito territorialmente y toda esa ayuda para traer a Fantino. En Esperanza, párese, díselo. Porque muchas veces van a los eventos, muchos a decir, yo hice esto, hicimos aquello. Aquí con prueba, por eso invitamos todos los representantes de diferentes provincias de nuestra fundación. Para que entiendan que no venimos Fantino a improvisar. Venimos a aportar. Pero que se entienda, se le da al que necesita. Y aportamos para que sean beneficiados siempre la gran mayoría, no individual. No hacemos nada con darle 500 pesos a alguien para que él se beneficie. Por ejemplo, necesitan una cancha en Comedero, nosotros se la podemos hacer. Pero es para que se beneficie a la comunidad. No nadie en particular. Para todo tipo de público. Y nos fuimos con la segunda vocal. Lo que te propone tú lo puedes tener. No te caiga, levántate. Es que en la vida solo hay que tener fe. Lo que te propone tú lo puedes tener. No te caiga, levántate. Es que en la vida solo hay que tener fe. Tal vez ustedes creen que yo no he cogido lucha. Yo me bañaba con jarro, no era en la ducha. Bueno, qué bueno, señores. Vieron ahora, yo creo que también el jefe del pueblo, si hablé yo, que soy un militante del pueblo, yo creo que lo más justo es que el jefe del pueblo, ustedes sepan quién es el alcalde de nuestro municipio. Bueno, vamos a verlo ahora mismo. El alcalde Gaby Padilla. Adelante, Gaby. La inauguración de nuestro nuevo local, pero tenemos una persona muy importante, es
que nos visitan en estos momentos, como es el alcalde de aquí, de Fantino, el señor Gaby Padilla, junto a nuestro presidente Roberto Rojas, que es el presidente de esta fundación Solución Nacional. Señor alcalde, ¿qué podría usted decir? ¿Cómo usted ve el ambiente? ¿Cómo usted ve el local? ¿Cómo usted ve todo? ¿Qué usted podría decir de este grupo de hermanos bautizado con el nombre de los Rojas y han hecho esta linda fundación para el beneficio de mucha gente necesitada? Sí, salir empresarios y gente de trabajo, salir a dar un poco de lo que recibe, de lo bueno que recibe de la gente, es muy importante y es de celebrar. Así que aquí en Fantino recibimos con un abrazo fraterno que instalen las plataformas de Fundación Sol, ya que sé que tienen en la capital y que hoy en día vienen a abrir sus puertas en Fantino. Fantino es un pueblo con una sociedad pujante que necesita de gente como ustedes que se involucren en el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestros ciudadanos y de nuestra gente. O sea, ese contacto directo con la gente y que discapacitados, personas de escasos recursos, pues puedan también tener otra puerta que tocar y recibir algún beneficio de este tipo de instituciones, pues es de celebrar, así que bienvenido a nuestro pueblo y le auguramos mucho éxito y que la gente así pueda tocar esta puerta y ser beneficiado de... Bueno, lo primero que hay que destacar es que estamos aquí. O sea, fuimos invitados hace 2 o 3 días y aquí estamos. O sea, nosotros estamos recibiendo la institución y como ayuntamiento estamos dando una mano amiga a que este tipo de instituciones pues funcionen dentro del ayuntamiento y que nos ayuden a empujar. Ahí estuvo el alcalde. También vamos a escuchar al viceministro de la presidencia, Ovi Saldívar, un líder de nuestro pueblo, fue diputado 2 veces. De Cotuí también. En nuestro pueblo de Cotuí, sí, la provincia de Sánchez Ramírez. Honestamente un líder a seguir de nuestro pueblo, Ovi Saldívar, que somos familia, como familia. Bueno, vamos a verlo, vamos a escucharlo. En el fondo nosotros salimos Saldívar. Uh-huh. Vamos a poner al viceministro Ovi Saldívar. Adelante, maestro. Estuvo... Y todos y cada uno de los ciudadanos, lo que usted pudo hacer por el prójimo, lo va a enarbolar siempre y lo va a decir siempre. Entonces ese legado histórico hay que dejarlo. Ojalá y que tuviéramos todos los empresarios, que la riqueza la produce con nosotros, y que pudiéramos devolver algo de esa riqueza que hemos hecho con cada uno de ustedes para también darle continuidad a la vida de otros que tanto la necesitan. Por eso que este tipo de institución, este tipo de organización, a mí me conmueve, me cultiva en lo más profundo de mi corazón y me enaltece saber que hay fantinenses que quieren dar algo de lo que han producido con su esfuerzo y con su sudor. Entonces, nosotros siempre vamos a estar de ese lado. Yo siempre he dicho, y no me canso de decir, que yo no negocio mi sentimiento de patria chica con nadie. Con nadie. Mi patria chica está por encima de todo. Y además, el que no quiere su patria chica no quiere la grande. Entonces, por eso que yo siempre estaré ahí. Y para mi patria chica no tengo ni color, ni partido. Solo basta que tengo un sentimiento humano y que me duele el ser humano. Y por eso, en esta tarde, Fantino debe sentirse orgulloso de que tenemos gente preocupada por los problemas de Fantino. Muchas gracias y buenas tardes. Excelente las palabras de nuestro viceministro. Fuerte el aplauso, que se sienta. Gracias por estar aquí.
Señores, todas esas imágenes que ustedes ven ahí, es el trabajo que nuestra fundación ha venido realizando en diferentes rincones, barrios, comunidades de nuestro país. Nosotros llevamos una pantalla LED, ¿es que se dice? Y antes de empezar el evento, esa pantalla duró pasando. Nosotros recompilamos todas las obras y los eventos que hemos hecho, los operativos médicos. Nosotros hemos hecho operativos médicos casi en toda la provincia del país. Y nosotros no vamos a hacer operativos. Nunca lo hacemos en los pueblos, en la parte central, como se dice. Nosotros siempre vamos a los barrios más pobres, más desplorados, donde honestamente necesitan esa mano amiga. Nosotros tenemos una semana que inauguramos el local Infantino. ¿Hoy se cumple una semana? Una semana se cumple hoy. Y ya nosotros, se me olvidó mandarle un video al ingeniero. Hasta el día de hoy ya hemos entregado alrededor como 7 sillas. Hoy se va a entregar como 4 o 5 muletas, una cama, de esa cama médica. Lo que hay que Fantino comenzó a beneficiarse porque quisimos prepararnos, equiparnos antes de inaugurar el local allá. Y nosotros, solamente para el pueblo de Fantino, no sé si vieron el video, en el local tenemos alrededor casi de 60 sillas de ruedas, muletas, andadores, innumerados. Y vamos a proceder a hacer varios operativos médicos allá en el pueblo. ¿Y qué más puedo decir? Es la satisfacción que un ser humano se puede llevar a la hora que Dios y la vida te diga: hasta aquí llegaste. Usted puede tener 1,000,000,000 en el banco, todo el dinero del mundo, pero la real felicidad y la verdadera riqueza es la que usted lleva adentro, cuando usted se siente que usted fue útil a los demás y usted trató de aportar a las soluciones de acuerdo a sus posibilidades, porque hay otros que tienen demasiado, diría yo que tienen de más, que podrían o pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, su interés es tener dinero en el banco, dinero guardado. Cuando uno se va a sí mismo, como uno vino, con la mano vacía. Al contrario, nosotros venimos, cuando llegamos, cuando uno nace, nace desnudo. Y cuando despiden a uno en el ataúd, lo único que uno se lleva extra es la ropa. Y es porque ya están adultos, ya uno llegó al mundo. Y la costumbre, como debe ser, vestirlo. Es lo único que usted se lleva cuando se va. La ropa que le ponen para cubrirle su cuerpo. No es que no ahorre, porque honestamente
si digo que no trabaja, que todo el mundo no trabaja para ahorrar y crecer, estoy hablando con demagogia. Todos trabajamos para progresar y avanzar. Muchos van a preguntar, ¿por qué tú pones negocio? ¿Por qué tú aspiras a crecer? Ahora, cada quien tiene su norte, cada quien tiene su visión. Muchos aspiran a crecer y tener para apilar riqueza, para atropellar, para maltratar. Y como dicen en otro país, otros para romper ojos, como dicen allá, para que lo vean, que están bien, ¿no? Lo más importante, usted se dice bien con usted mismo. Usted primero tiene que trabajar con usted. Usted sentirse bien. Y mi orgullo es que yo donde quiera que voy, que haga una intervención, que haga una entrevista de radio, que participe de lado, yo siempre lo digo públicamente. Cualquier persona que sienta una herida de mí, o que yo lo haya ofendido, que le haya faltado el respeto, me puede llamar públicamente. Porque yo lo primero que trabajo es yo sentirme bien con yo mismo. Porque si usted no se siente bien con usted mismo, usted no puede ser capaz de hacer sentir bien a nadie. Está siendo hipócrita. Entonces, lo primero que uno tiene que trabajar es con uno. Cuando usted se siente bien con usted, usted está preparado para trabajar con quien sea y donde sea. Porque ya usted emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, está listo para manejar cualquier caso. Por ejemplo, en el caso nuestro, siempre hemos trabajado con gente. Y quizá diría yo, sin faltarle respeto al área donde yo me desenvuelvo, que es la industria de transportación de taxis, y ustedes lo saben, hermano mío, es una industria difícil, muy difícil de usted poder consensuar y llevarse bien con la gran mayoría. Y gracias a Dios, no voy a decir, porque a veces usted tiene adversario, enemigo involuntario, pero lo que yo más trato es de servir. Por ejemplo, yo dirijo varias bases. A mí no me importa cuando un taxista va allá que necesita una ayuda, de qué base sea. Y muchos van allá a veces a solicitar, trabaja en otra compañía y me quieren decir, no, yo vengo a trabajar. No tiene que venir a trabajar para mi compañía. Otro que necesita que le sirvan, que le resuelvan. Olvídense de eso. Pues yo no puedo hacer un favor a cambio. No. Tenemos que convertirnos en proveedores. Porque lo más lindo es usted servir. El que no practica eso, no sabe lo que se siente. No sabe la tranquilidad que se vive dentro de uno. Yo siempre vivo sonriendo. Y eso, que no tengo una dentadura bonita. Si yo tuve una dentadura bonita, que me la voy a poner, una dentadura bonita, para tanto tiempo estar con los dientes afuera riéndome. Vivirá todo el tiempo con la boca abierta riéndome. Llega el Mayimbe de los implantes. Porque esa es la verdadera realidad. Usted sentirse bien, usted sentirse útil a los demás. Mire, le voy a poner esto que yo, improvisadamente yo estaba en el pueblo y me paré frente a mi pueblo donde dice Fantino. Y mira lo que me sale decir ahí, o sea, que yo amo mi pueblo. ¿Qué te dijo ahí? Vamos a verlo. Ponga visto ahí, porque yo ni sabía, el chamo me puso. Y... Vamos a oírlo. Amo mi pueblo. Adelante, Víctor. Aquí estamos en nuestro pueblo, Fantino, provincia Sánchez Ramírez, un pueblo que me la he jugado toda y me la voy a seguir jugando para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo y hacerlo conocer en el mundo entero, como ya lo llevamos al clásico Anulfo Gutiérrez, clásico Los Piñeros, y en Nueva York, en Estados Unidos, también vamos a hacer un clásico Los Piñeros, para que entiendan que este pueblo, en el corazón que lo llevo, fantinense, apóyenos, que no lo vamos a defraudar. O
Oh, fresco, me qué bonito. Estoy diciendo. Ah, bien. Con usted de corazón. Y yo, por eso le digo ahorita, compadre, que no. No, usted es el que el próximo candidato a diputado. Eso que usted dijo es algo que hace tiempo que aquí muchas personas, mayormente comunicadores, me vienen motivando a que yo aspire a. Porque es que a veces no es bueno ligar la política con su accionar, porque ya se puede malinterpretar. Aunque nuestra actividad social no es algo improvisado. Ya nosotros venimos desde el 2001, 2002, por ahí, 2003, comenzamos ya a declararnos, pero siempre hemos sido tratados de ser personas solidarias, porque lo vimos en nuestro padre, que eso fue lo que nos inyectaron. Y más yo, que yo jugaba pelota, fui selección del país y yo viajé casi el mundo entero. Y ustedes me preguntan a mí, ¿cuánto pasaje tú pagaste? Diría yo que el 90%, 95% de todos esos pasajes fue regalado. Que yo iba a oficina pública, me lo regalaban, me lo pagaban. O sea, que yo tuve el placer de desplazarme por no se sabe cuántos países, gratuitamente, sin yo invertir nada. Entonces, algo que usted lo llevo dentro. O sea, yo recibí esa mano amiga. Y no podemos ser malagradecidos, ni podemos obviar cosas que a uno le llegaron y que uno vivió, uno sintió lo que es la solidaridad, lo que es servir. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con la fundación. Y aquí en Nueva York también tenemos un proyecto para nuestra comunidad, porque aquí hay muchas personas que a veces dejan de recibir cosas por desconocimiento, por falta de asesoría, porque no encuentran dónde le expliquen cómo hacer, cómo acceder a esto. Entonces, son proyectos que tenemos también aquí para desarrollarlo con Dios mediante. Señores, la manecilla y el reloj se nos perdona. Yo pensé que me decían era que el ingeniero me estaba señalando, amenazándome. No, no era amenazándome, que estaba ahí diciéndome un minuto. Despídase, compadre. A veces uno, me disculpan, pero uno, cuando uno habla de corazón, uno. No, lo es faltó como entrando en la cotorra enamorado a alguien. Lo que faltó fue llorar ya. No, definitivamente, señores, como siempre, la manecilla de reloj de traicionera. Felicito al compadre por esa labor que está haciendo allá en Cotuí, en Fantino, y le deseamos lo mejor, definitivamente, señores, en el nombre de Jesucristo. Felicidades, compadre, por esa labor que está haciendo, lo está haciendo de corazón, y siga para adelante haciendo estos proyectos. Y déjeme decirle algo, discúlpeme, ingeniero, 30 segundos, que todo eso que estamos haciendo hasta el día de hoy, nosotros no hemos recibido ayuda de nadie. Digo, últimamente sí, aquí en Nueva York, muchos comunicadores como Juan Primero, algunos, o Germán, compadre, nos consiguen a veces alguna cosa, una silla de ruedas, que esto para niños. Todo lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo, nosotros de nuestro negocio, nuestra empresa, sacamos 1% de los beneficios que nos generan para devolvérselo a la comunidad y a nuestra sociedad, no, profe, de lo más necesitado. O sea que de ahora en adelante se vamos a comenzar a pedir, porque un proyecto tan grande así es difícil mantenerlo. Digo, no es difícil cuando hay voluntad, pero ya el ingeniero me dijo, usted se puede callar. Así que ya ustedes saben. Bueno, será pues hasta el próximo sábado oficialmente, señores, el show de los grandes. Yo soy la voz de la capital del mundo, Nueva York, Frank Girón, haciendo historia, no sé, en el show de los grandes. Que Dios me lo bendiga. A la gente le gusta. La próxima semana
a la misma hora y en el mismo canal, América 1014. Y en su mente, quedamos. Bye bye. Dios lo bendiga.